Bienvenida a este nuevo vídeo, mi nombre es Rebeca Beluz, soy terapeuta transpersonal, maestra de Reiki, de meditación vipassana y también de yoga, soy coach transpersonal de alineamiento con tu alma y estudiante de las enseñanzas de Jeffy Salía de Twin Flames Universe para la unión armoniosa de llamas gemelas. También soy escritora y conferenciante y hoy lo que quiero compartirte... Es algo que yo suelo utilizar mucho en, en la terapia con las personas cuando estamos trabajando sobre los miedos. La mente ego es muy lista, no hay que subestimar porque nos conoce muy bien y nos oculta muchísimas cosas, sobre todo referente a los miedos. Pero hay algo que nos ayuda cuando nos quedamos ahí como bloqueados dentro de los miedos, como que a lo mejor no les podemos localizar muy bien. Ya sabéis que yo soy mucho del sentir y es importante aclarar mucho lo que uno siente, pero si puede ir directamente a la verdad, pues mejor. Y referente al tratamiento de los miedos, hay una pregunta que yo suelo utilizar mucho y que esto podemos hacerlo con nosotros mismos, sobre todo para buscar la honestidad de lo que sentimos y hablarlo con nosotros primero hablarlo con nosotros también dar la oportunidad de abrirnos para hablarlo con nuestra fuente con nuestra divinidad con Dios y la pregunta que yo suelo hacer es bueno qué es lo peor que te puede pasar cuando por ejemplo sientes que tienes un miedo a perder a alguien y ese miedo parece que te está abrumando y se está tal vez eh, está escondiendo algo que no ves exactamente y te lo está camuflando con eso. Tengo no, es que tengo miedo, veo que reacciono porque tengo miedo de, de, de perder a las personas, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si pierdes a alguien? ¿Qué es lo peor? A veces la respuesta puede ser, pues que tengo miedo a entonces a quedarme sola o a quedarme solo bien, ¿y qué es lo peor que puede pasar si te quedas solo sola? Aunque nunca nos quedamos solos, siempre estamos con Dios, siempre estamos con nosotros mismos porque no nos damos cuenta, pero ese miedo a quedarme solo es como decir miedo a quedarme conmigo misma o con Dios. Esto también para aclararlo. Pero no así, si tiramos más del hilo, porque nuestra mente a veces lo que necesita es que la desmontemos a preguntas que sean buenas preguntas, pues tengo miedo a quedarme solo o a quedarme sola. Por eso tengo miedo a perder a la gente, fijaros todas las miedos que esconden nuestros miedos. Bien, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te quedas solo o sola? Y a lo mejor lo que te viene es que no voy a ser capaz de ser feliz. Ahí ya lo tienes. Tu verdadero miedo es que tienes miedo a no ser capaz de ser feliz, a no ser feliz. Ese es tu verdadero miedo. Y ahí es donde tenemos que ir, a buscar dentro de nosotros esa sensación. Y así nos hemos quitado ya muchas cositas del medio, pero nos puede ayudar para ver realmente cuál es el miedo de todos esos miedos. Siempre hay un miedo que está ahí purulando, eh, sujetando a los demás. ¿no? Y, y ahí es cuando ya te puedes decir, vaya, pues tengo miedo a no ser capaz de ser feliz. Bien, está bien, estamos todos aprendiendo, aprendiendo a ser felices. ¿no? Entonces ahí hay una parte de ti que, se, que siente miedo a no ser feliz. Y ahí es donde ya vas a darte amor, a darte uh, ese aprendizaje que necesitas, el abrirte a que Dios te muestre cómo ser feliz. Pero también adelanto este, en este ejemplo que solo podemos ser felices siendo auténticos con Dios <laughs> o con la divinidad, ponerle el nombre que queráis, es decir, con el amor, amándonos a nosotros mismos. Entonces está bien llegar hasta ahí para darte cuenta que tu miedo real es ese y que ahí es donde tienes que poner un montón de amor para que conozcas la felicidad y dejar que se te muestre cuál es la felicidad real. Podrías tirar mucho más allá. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si no eres feliz? Pues que sufriría. Por lo tanto, tu miedo es al sufrimiento. Tengo miedo al sufrimiento, tengo miedo al dolor, ¿no? O tengo miedo a morirme, irme de esta vida sin ser feliz. ¿no? Entonces, eh, ahí te está dando pistas de que te tienes que centrar más en darte amor para ser feliz, ¿sí? por ejemplo. ¿De acuerdo? O que te tienes que centrar más en tu felicidad y soltar el sufrimiento. Si tú no eliges el sufrimiento, no tienes por qué vivir una vida de sufrimiento, pero siempre a base de darnos amor. Una vez que hemos localizado ese miedo que estaba escondido debajo de esos otros miedos. Para cositas miedos así fáciles, como suelo decir, es, es fácil hablarlo con uno mismo, pero recuerda que va a haber cosas mucho más profundas y la mente se protege demasiado y te lo complica mucho más. Por eso, para eso, pues eh, siempre tienes la ayuda de personas que ya han recorrido parte del camino de amor propio, de amor hacia uno mismo, ¿de acuerdo? Y que tenemos herramientas y conocemos las herramientas que nos ha ayudado a nosotros. Bien, pues esta es la pregunta que te animo a que a partir de ahora te hagas, ¿te vale para cualquier miedo? Para cualquier miedo, que es lo peor que puede sucederte. Yo esto lo aprendí cuando estaba haciendo mi formación en terapia transpersonal, también cuando me formé como coach transpersonal, también lo aprendí cuando hice eh, un curso de desansiedad para la ansiedad y los miedos eh, con Fabiola Cuevas y, y esta pregunta era... Muy importante a la hora de llevarme a ese sentir real del miedo real que había debajo. Así que te animo a que la utilices, la puedes utilizar. Ya te digo que para muchos miedos, pero para ver lo que hay debajo. Y te dejo aquí abajo también mi curso gratuito, el enlace a mi curso gratuito de amor propio para que conozcas las enseñanzas más básicas que tienes que tener de aplicación, que no las tenemos, del amor propio. Del amor divino en ti. También, si quieres hacer este camino más fácil, más rápido, si te sientes llamado, si te sientes llamada para hacer terapia conmigo, te dejo también un enlace de donde puedes eh, hace, agendar una sesión para ir más rápido, para que puedas acceder a esos lugares que te protege la mente y que no te está permitiendo, por ejemplo, ser feliz para quitarte ese miedo a ser feliz, ¿no? Para que encuentres la, la verdadera felicidad, por ejemplo, discúlpame. Ahí te dejo los enlaces y muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo.